Buenas gente, ¿qué tal estáis? Aquí estamos en un nuevo vídeo y hoy os traigo un vídeo informativo que tal y como estáis viendo en el título del vídeo, si no lo sabíais ya, pues hemos abierto un servidor de Arma 3 y os estaréis preguntando quiénes lo habéis abierto. Bueno, pues el señor Tempus 13, Xavi VLC, Gabriel, Orco Riojano y un servidor, somos los que lo hemos abierto. Y bueno, ¿qué mod lleva nuestro servidor? Pues de base va a llevar Wasteland, va a ser un servidor de Arma 3 Wasteland. Y para ser exactos, a día de hoy lleva, y por lo menos a corto plazo, no tenemos, es la mod que vamos a dejar, que es la de Magnum Wasteland. Y bueno, traigo este vídeo para primero anunciarlo para que lo sepáis, que es un server obviamente libre para que todo el mundo que quiera entrar a jugar entre. Tendréis en la descripción del vídeo la IP, el nombre, porque bueno, ya os lo adelanto, lo podéis filtrar en Arma 3 por Sons of Anarchy. Y tendréis el link a Game Tracker para que veáis ahí toda la información del server. Bueno, ¿cómo va a funcionar nuestro servidor? A ver, vamos a ir por partes. Como he dicho, de base va a tener Arma 3 Wasteland, es lo que va a estar casi todo el tiempo puesto en el server. Pero, vamos a hacer de vez en cuando. No podemos decir estos días, eso ya lo iremos viendo, eventos. Me voy a explicar un poco mejor para que me entendáis. Pues imaginaros que este fin de semana hacemos un evento de Invade an Annex y cambiamos el servidor, le quitamos el mod de Wasteland y ponemos el mod de Invade an Annex, que es el que estáis viendo ahora mismo en el gameplay de fondo o el que visteis en el último vídeo que subí. Que básicamente es una cooperativa de 40 donde hay que invadir, pueblos, localizaciones, básicamente cooperando entre 40 personas. Quien dice ese mod dice insurgencia, dice dominación, dice tomar la bandera y muchos más modos de juego multijugador que tiene Arma 3 gracias a sus prácticamente infinitas posibilidades de mods, ¿no? Eso, como he dicho, ya lo iremos avisando, ya lo iremos viendo, pero el server va a funcionar así. Ahora, con esto también quería hacer un par de anuncios que tienen que ver con todo lo que acabo de decir. El primero es que esperamos lo antes posible, creo que más o menos dentro de un mes, más o menos, o así, esperamos poder abrir también un servidor de TeamSpeak 3 público para la gente que juegue al server o para los que, bueno, para los que queráis usarlo, ¿no? Ya avisaremos obviamente en su momento la IP del servidor, pero es el segundo paso que queremos hacer. Y el tercero y el último es hacer una comunidad de Arma. Una comunidad de Arma, sobre todo de Arma 3, que es el último que salió, ¿no? De la serie de Arma. Pero no solamente centrándonos en Arma 3, sino de Arma en general. ¿Y esta comunidad para qué servirá? Bueno, pues esta comunidad servirá para, muchas veces estáis muchos de vosotros diciéndonos en los comentarios que no tenéis con quién jugar, que no tenéis un grupo, que si conocemos grupos para que os podáis unir, si podéis jugar con nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Y entendemos que los juegos de Arma son unos juegos que hay que jugar en cooperativo, que hay que jugar con un grupo de amigos, un grupo de conocidos, porque si no, jugándolo solo pierde muchísimo, ¿no? Entonces esta comunidad lo que servirá es de punto de encuentro para todos vosotros que queráis buscar gente con la que jugar y hacer preguntas, compartir todo tema de relacionado con el mundo de Arma, ¿no? Misiones que queráis vosotros, para poder jugar un día unas cooperativas, todo eso, ¿no? No sé, no va a ser una comunidad pensada para un clan, que vamos a hacer un clan o algo así, no, nada de eso. Sino una comunidad para todos, ¿no? Para que todo el mundo tenga su hueco en ella, para que todo el mundo que a lo mejor a día de hoy tiene que jugar a Arma solo, o que le gusta mucho jugar a Arma, pero no tiene con quién, para que quiere meterse en el mundo de Arma, pero le da palo porque tiene miedo a tener que jugar solo, para todo eso, ¿no? Entonces, a través de esa comunidad, esperamos hacer los eventos, ¿no? Que os hemos dicho, avisarlos por ahí y demás, ¿no? Con esos eventos también, pues, pueden ser eventos que a la vez hagamos por directo en alguno de nuestros canales, ¿no? Y demás. Entonces, por ahora está abierto el server. El server ya se puede jugar, tiene sus pequeños fallos que vamos a ir corrigiendo, cosas que vamos a ir modificando. Todo eso tengo que darle
mil gracias a Tempus porque se está currando, haciendo un curro enorme con el tema del server, de modificaciones y demás. O sea, se lo está currando muchísimo. Tienes que dar vosotros también las gracias a él si vais a jugar. Yo, de verdad, mil gracias. Y bueno, ¿qué más decir? Nada, que es el server hasta ahora, bueno, lo hemos abierto hace un par de días. El server, pues, acaba de empezar, pero como he dicho, ya se puede jugar. Lo único que si encontráis fallos o tal, que nos los reportéis a nosotros para intentar corregirlos, ¿no? No está terminado. Poco a poco iremos añadiendo cositas en Wasteland y demás. Pero básicamente es eso. Y era informaros para que sepáis que hemos abierto un server, que está ahí, que lo podéis jugar vosotros cuando queráis con vuestros amigos. Y que sepáis que dentro de poco va a haber una comunidad de Arma 3 y vamos a tener un servidor TeamSpeak 3 público para que todos vosotros lo podáis usar. Y nada, chavales, nos vemos en otro vídeo. Venga.